insisto que como que hay ambiciones más allá de ser un diputado. Mira, yo cuando fui electo por primera vez en el año 2016, dediqué desde el primer día hasta el final todo mi proceso a trabajar con la gente, con las comunidades, pero no solo porque yo era diputado, que yo he hecho eso durante toda mi vida. Trabajar con la gente. Yo creo mucho en la solidaridad, en la colaboración. Bueno, el movimiento cooperativo. En la organización de la gente. Y de alguna manera me dediqué y enfoqué mi trabajo a trabajar con la juventud. Monté el primer congreso de innovación en esta provincia. Le llamé Innovación Cooperativa. Un proceso que duró 6 meses y que concluyó con un gran concurso y una exhibición de 3 días en el Centro Cultural Pérez. Yo traje 5 países. A estar presentes ahí, de ahí saqué un talento de jóvenes que presentaron 48 proyectos de emprendimiento en el concurso que realizamos, y esos proyectos le dimos capital semilla para que pudieran desarrollarse a otros. Entonces le conseguimos becas, le dimos computadoras, y por ahí ya hay profesionales de esos muchachos que salieron de ahí. Por ahí ya hay regidores, por ahí hay presidente de la juventud, del Partido Revolucionario Moderno, caminando conmigo, y hay líderes, y hay muchachos que han ganado ahora concursos nacionales. Por ejemplo, en el ITLA, 2 jóvenes que recientemente ganaron un concurso nacional de tecnología, salieron de ese proyecto. Entonces he querido seguir ahora, en este segundo periodo, ya desde una posición mucho más amplia, una visión mucho más amplia. He creado la Oficina de Gestión Social, donde estoy llevando diferentes servicios. Llevo servicio de salud, tengo una incubadora de emprendimiento, que es una oficina técnica para orientar a todo el que quiere desarrollar un proyecto de emprendimiento, porque yo creo, Iván, que no es posible desarrollar la República Dominicana si no contamos con los emprendedores, con los micro y pequeños empresarios que se desarrollen. No es posible desde la riqueza desarrollar el país. El país logra crecimiento, pero no desarrollo. Y quiero entonces en este periodo dejar 340 emprendedores establecidos en la provincia de Peralta. Emprendedores con su proyecto de vida, de negocio. Estamos trabajando en eso. Tengo un centro de capacitación permanente, una oficina de asistencia legal dentro de la demarcación y una oficina de atención a víctimas. Eso es lo que estamos haciendo. Y te quiero decir que ese proceso que estoy llevando ahí no lo estoy haciendo con apoyo económico de nadie, porque yo soy muy cuidadoso para recibir recursos, para recibir aportes. Todo lo hago con el salario que devengo como legislador. Y yo creo que si el pueblo te elige en una posición, tú tienes que devolverle por lo menos parte de lo que ganas, de lo que recibes, en servicio a la comunidad. Y ahí la tenemos. ¿Y da el salario para poder ayudar cosas? Bueno, pues yo tengo un gasto promedio ahí que lo puedo decir públicamente, alrededor de 150 mil pesos mensuales. Y el salario me permite cubrirlo y mantener a la familia, porque tengo la suerte que ya mis hijos son mayores y profesionales, y ya mi esposa y yo estamos solitos en la casa. Entonces, con arroz, con habichuela, lo resolvemos. Y una carnita. Hablar de Julito Fulcán se puede resumir en varias cosas: lealtad, amistad, hermandad. Julito para mí es muy especial. Desde que llegué al Congreso me acogió como una hija. A veces le doy mucho tormento, pero es tan atento, es un diputado que se le olvida que él es diputado para atender las peticiones y los problemas de los demás colegas, porque él piensa en nosotros primero que en él. Siempre está dispuesto, siempre está atento, siempre tiene las mejores intenciones y un deseo enorme de trabajar y de echarle ganas a la vida. El movimiento cooperativista lo tiene usted como un líder del cooperativismo. Yo lo conozco de cerca porque tengo 7 años desde mi agencia trabajando todo lo que es el branding, la imagen y publicidad de la cooperativa Mamoncito, sí, en Monción. Claro. Con Alfredo Dorrejo y Dorrejo, y todo, amigo mío, y todo ese equipo. Sí. Y conocí el movimiento cooperativista de cerca, vi la vena social. Me fascinaba ir a las asambleas, no me las perdía, porque veía cómo repartían entre todos los socios los beneficios, diferente a los bancos. O sea, eso es una real esquema social colectivo. Y me gusta el movimiento cooperativista, cooperativo. O sea, ¿cómo se vincula ahí? Cuando yo me graduó de maestro, que lo hice a los 18 años,
Pero Roberto también. Roberto también. Sí, Roberto sí, también. Sí, sí. Sí, que ya me inicio como docente, nombrado por el Ministerio de Educación, ingreso a la cooperativa de maestros. Decir aquí en los 90 que tú eras cooperativista era sinónimo de mala palabra. Y nosotros comenzamos a levantar, y decirlo internacionalmente, nosotros comenzamos a levantar la imagen, a relanzar el sector. Cuando iniciamos, Iván, por allá por el año 96, acabábamos de realizar un censo del sector cooperativo y teníamos en ese momento 310 mil socios y 5 mil millones de pesos en activo. Hoy, las cooperativas en la República Dominicana contamos con alrededor de 1.300.000 asociados, personas directas que se asocian, que por lo general son cabezas de familia, y estamos hablando de que ya este sector está llegando casi a los 300.000 millones de pesos. ¿Requiere más apoyo? 300.000 millones de... Mira, las cooperativas son autogestionarias por naturaleza y son negadoras por su esencia del tema del clientelismo, de la caridad, y nosotros no apostamos a que nos den, sino a que nos permitan trabajar. Por eso hemos dicho, lo que necesita la cooperativa es la flexibilidad y la facilidad de que le permitan trabajar. Ahí voy. Porque fíjate que las cooperativas son allí más fuertes, donde no llega el sistema financiero tradicional. Correcto. Allí donde no hay una oficina de un banco, está una cooperativa muy poderosa. Entonces nosotros somos como una extensión de ellos. Pero ocurre que todos los recursos que administran las cooperativas los gestiona finalmente el banco. Nosotros somos unos aliados de ellos. Porque el dinero de la cooperativa maneja el banco. Lo maneja el banco. Y te digo una cosa, el cooperativismo es mi pasión, porque yo tengo la convicción de que es la única forma que tiene la República Dominicana y el mundo de salir de la pobreza. Yo creo que eso, de yo hecho, que estoy de cerca. Sí, de hecho hay un pensador del cooperativismo, Yunus, que creó el Banco Bangladesh, que es un banco cooperativo, que dijo, un mundo sin pobreza es posible. Y entonces cuando teoriza sobre el tema, dice solo a través del cooperativismo. El socialismo de estos tiempos es el cooperativismo. Le veo a usted una vena socialista. Yo soy social. Medio de izquierda, ¿no? Yo soy socialdemócrata. ¿Viene de ahí? Yo soy socialdemócrata hoy, pero yo me inicié militando en la izquierda. ¿Combatió los 12 años de Balaguer? Yo no soy tan... tan avanzadito de edad. Yo tenía 8 o 9 años y lo combatí desde mi perspectiva, de lo que yo veía. Yo me inicié en la izquierda por allá por el año 86. Más o menos, sí, en esa fecha concretamente. Hice un recorrido muy extenso de militancia en la izquierda, asumí muchas responsabilidades y luego tomamos un receso, que lo hicimos Roberto y yo de manera conjunta. Tomamos un receso y finalmente pasamos a militar al PRD, pero yo creo en las ideas progresistas, yo soy un hombre liberal, yo creo en la socialdemocracia, yo creo en la equidad. No me gusta mucho el concepto de la igualdad, porque la igualdad en su momento tiende a ser inequitativa, porque no necesariamente lo justo y lo equitativo tiene que ser igual para todos, y las cooperativas practicaban mucho el principio de la equidad. Y creo mucho en eso. Y estamos dispuestos como un ejemplo para que nuestro Estado Dominicano entienda la importancia de este sector, de aportar económicamente lo que sea necesario para contribuir al fortalecimiento del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo y tener una institución más justa en la República Dominicana. Bueno, yo me siento orgulloso. Dios no me pudo haber dado otro premio mejor que a mis tres hijos. Son de los tres, ¿cuáles son los nombres? Brenda, que es la mayor. Brenda es la protectora de la familia. Stone, que es el segundo, que es el ejecutivo de la familia. Stone es un muchacho muy correcto, muy enfocado en resultados y que tiene un futuro prominente. Y Drizzy, que es la más pequeña. Drizzy. Pero que nosotros le decimos Drizzy, que es la más liberal de la familia. Ella, esa cree que nos dirige pues mira, a nosotros, a la mamá y a mí. Mira si se lo cree, que de los tres fue la representante, la vocera de los hijos, para emitir una opinión sobre su padre.
De papi puedo decir que él siempre nos ha enseñado a pescar. Él ha caminado con nosotros en cada proceso y siempre nos ha incentivado a crecer y a desarrollarnos como personas. Él siempre ha mencionado que nosotros somos su mayor orgullo, pero sin lugar a dudas, papi es un padre excepcional, tanto como ser humano y como profesional. Y en cualquier escenario en el que ha estado, lo ha hecho con dignidad, con decoro y siempre haciendo lo moralmente correcto. Por eso nosotros siempre viviremos orgullosos de él. Esa es Driss. Ella es un ser así. Tú sabes que a mí, a su mamá, nos marcó mucho. Cuando el inicio de la pandemia, yo estaba cursando una maestría en España y la atrapó el COVID allá. ¿Recuerdas que España, después de sí, China, sin poder viajar, fue el país? Sí, y nosotros aquí desesperados por traer la niña y no había forma de que viniera. Pues hablábamos 2 y 3 veces al día donde ella estaba. Y desde allá ya no daba valor a nosotros. Wow. Y yo, eso me marcó para siempre. Qué hermoso eso. Celestina, su esposa, compañera. Nosotros le decimos de Yanira, de ella, de cariño. Yo nunca le digo de ella, le digo de Yanira. En cada paso que he dado en mi vida, ella ha estado ahí presente. Y en los momentos más difíciles de mi vida también ha estado ella. Pues yo en quiero... mi momento difícil de salud, ella ha estado ahí. Deyanira, eso es una compañera. Ya es parte de mí también. Deyanira es parte de mi vida. Y es la mujer con la que yo voy a llegar a todos los últimos días de mi vida. Qué hermoso eso. Qué hermoso escuchar eso. Qué hermoso. Vamos a escuchar qué piensa ella de usted. Un hombre del cual me siento muy orgullosa. En estos 30 años hemos podido formar una familia que la sociedad puede juzgarla. Julito es un hombre bueno, humilde, amigo del amigo, leal. Se desvive por su familia. Y eso lo hace más grande. Tú sabes, Iván, que cuando nosotros nos casamos, la cosa no estaba buena, muy buena. Y recuerdo que eso yo no le dije a ella, bueno, yo le dije a ella, no hay mucha bonanza para... Ahí se demuestra un verdadero amor. Yo quiero que escuchemos y veamos esta intro que hizo nuestra guionista Andre, basada en el... Porque yo creo que uno no es lo que uno puede decir de uno o lo que puedan decir de uno. Uno es sus hechos. Sus hechos. Su trayecto, su trayectoria. Yo creo mucho en eso. Es así. Porque cualquiera puede decir lo que sea de cualquiera. Y uno mismo puede decir de uno lo que uno le venga en gana. Pero tu trayecto, tus hechos, los tangibles, son los que van a marcar la huella del valor que puedas tener. Claro. Yo creo mucho en eso. Y quiero... este trabajo de Handy, que de alguna manera en un minuto resume un poco ese trayecto de Julito Fulcar. Nació con el don de la palabra y la palabra se volvió enseñanza, llevándolo a conquistar nuevos mundos del conocimiento desde las aulas. El maestro de oro de Baní, ferviente cooperativista, que hizo de su propia voz la palanca para impulsar el desarrollo de su gente. El cultivador de los poemas de la rancha, que conoció el amor a la tierra de la mano de su padre Don Benjamín y fecundó su alma con la nobleza de Doña Norfelia, su madre. Se viste en el ropaje del orientador, del obrero de las conquistas, inscrito en lo alto del liderazgo campesino, comunitario y cultural de Peravia. De bases izquierdistas, toma el hacho de la socialdemocracia desde el PRD. En la actualidad, miembro de la Comisión Ejecutiva y Política del PRM, fue el coordinador de campaña de su zona del hoy presidente de la República, Luis Abinader. Su perfil es una apología a la preparación y al servicio, incluyendo más de 200 diplomados, cursos y seminarios. Maestro con especialidad en planificación y gestión educativa, experto dinamizador que ha
estremecido como coach 300 escenarios en el país y el extranjero. Galardonado por sus aportes en el ámbito educativo, académico y político por distintas organizaciones de prestigio. Más de 3 décadas junto a Deyanira, su esposa, la consultora predilecta, la soberana de sus días en quien descansan sus anhelos. Considerado la recarga del optimismo ajeno, amado por sus hermanos, el orgullo y soporte de sus hijos, que disfruta de la berenjena y jugar dominó. Junto a Roberto, su hermano, forma el invencible dúo Fulcar, trabajando sin descanso por el país que sueñan. Líder magisterial con uno de los perfiles más respetables de la República Dominicana. Vocero del bloque de diputados del PRM. Diputado Julito Fulcar. ¿Ella? No, Andrés Santana, una joven que tenemos desde Mao. Lo escribe, lo concibe en base a la trayectoria. Hay que darle un premio. Sí, sí, Andri sí, escribe y lo hace con mucha objetividad. Sí, sí, muy bien. Aquí no estamos simplemente para resaltar, simplemente para contar lo que ha hecho una figura. Y yo creo que ahí plasma mucho del camino recorrido en esa carretera. Logró resumirlo en la carretera. Sí, es uno de los temas favoritos. Sí, sí. Mira cómo le brillaron los ojos. Es mi tema favorito. ¿Y por qué? La carretera de Julio. Tú sabes que yo escucho desde joven, muy joven, me ha gustado mucho las canciones de Julio Iglesias, pero dentro de todas me marcó la carretera. ¿Por porque qué? Me lleva con un trayecto largo, caminando hacia el futuro. Y puedo vivir. Hasta la próxima semana.